No, doctor. Amigo. Se me escucha abajo y además mi cara hinchada. Doctor, buenos días. Hola. Venía, maestra Vilés. Hola, Ricky. ¿Qué hace poner mi Luca? Miastenia gravis ocular. Paso. ¿Hoy día es una glaucoma? No, No, hoy no, día hoy día es viernes, doc. viernes por hoy de neuroftalmo. Ah, hoy día es viernes, escucha, Sí, maestro. bueno, yo lo voy a acompañar un rato porque hoy día también se me cruza con otra chamba. Sí, doctora, a las 7:30 para lo hay. Ah, No, ya nos será. gustaría escucharla. Pucha, a mí también. Me encantaría, pero estamos partidos. Sí. A doble celular, a doble celular. A ver, si yo tengo dos reuniones así, pucha, con una oreja escucho una cosa y con otra cosa. Sí, Ah, doctor, nos a veces. escribimos cualquier día. ¿Cuántos hay presentes ahorita? No son nada. Sí, somos cuatro nomás, doctor. Buenos días a todos. El día yo ¿Cómo vi. está, doctora Avilés? Doctor, buenos días. Buenos días. Buenos días, hola Milu, Doctora Richie, Giovanna. Jessy, buenos días. Buen día, Jessy. Doctora Carza, buenos días. Doctora Avilés, buenos días. Doctora Esparza, buenos días. Buen día, doctora Escarza. Hola, hola, hola. Me agarraron con el cepillo de dientes. Doctor. Buenos días. Doctor, buenos días. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué Buenos tal? días, ¿Qué tal? doctor. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Cuántos estamos hasta el momento? Seis, doctor. Seis. Esperamos entonces, pues todavía hay tiempo. 7:05 arrancamos. Ya, doctor. Okay, doctor.
Buenos días con todos, doctor Contreras. Doctor Contreras, buenos días. Buenos días, doctor Contreras. Buenos días, doctor Contreras. Hola, buen día a todos. Doctora Quiroz, buenos días. Buen día, doctora Quiroz. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Armando. ¿Qué tal? Buen día, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Días. Hola, hola, hola. Doctor, ¿qué tal? En un par de minutos arrancamos. Hola, Nicole. Hola, Nico. Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días. Buenos días.
Buenos días, doctores. Siendo las 7:05, vamos a dar inicio a la actividad académica del día de hoy. El día de hoy tenemos la actividad académica, ¿no? Los días viernes en esta oportunidad tenemos el tema de miastenia gravis, ¿no? A cargo de nuestra R2, Mávila Toribio. Así que, por favor, Milu, inicia con tu exposición. Gracias, doctor Ricardo. Buenos días, médicos asistentes, médicos residentes y, el auditorio que nos acompaña. El día de hoy, el tema a tratar es miastenia gravis, correspondiente a la unidad de neuroftalmo. En este caso, a modo de introducción, debemos de recordar que es una patología que quizás no hemos tenido la oportunidad de verlo frecuentemente en nuestro servicio. Quizás son más casos que llegan al servicio de neurología, ¿no? No obstante, podríamos toparnos con algunos casos por consultorio externo o también por el servicio de emergencia. Entonces, como definición de esta enfermedad, pues la definen como una enfermedad autoinmune con compromiso exactamente a nivel de la unión neuromuscular, exactamente en la membrana postsináptica, ¿no? En el que los anticuerpos van dirigidos a una célula diana, en este caso principalmente y en mayor frecuencia a los receptores de la acetilcolina. Esto lo que va a producir es que se deteriore la transmisión neuromuscular y clínicamente nos va a traducir con una debilidad y una fatiga, en este caso del músculo estriado. Ahora, hay que tener en cuenta que la principal manifestación de esta enfermedad es síntomas de debilidad muscular a predominio de los músculos extraoculares. En la mayoría de los casos, aproximadamente 80% debutan con un inicio ocular y 15% de esta cantidad se va a quedar solamente con compromiso de músculos extraoculares. El resto va a progresar a una miastenia gravis generalizada. Entonces, alguna literatura la describen con una incidencia de 10 casos por millón de personas año y una prevalencia de 80 casos por millón de personas. En el caso de la edad, en el caso de las mujeres, se habla de una presentación bimodal, siendo la primera, su pico máximo a los 30 años y el siguiente pico a los 70 años. Y en el caso de los varones, sí, se habla de una presentación unimodal, siendo su pico máximo de 70 años. Ahora, por ejemplo, respecto a la literatura señalada aquí, hicieron un estudio de cohorte retrospectivo en el que diagnosticaron miastenia gravis en el lapso de los años de 1990 al 2017. En ese lapso encontraron 65 casos de miastenia gravis, cuya incidencia anual para ese estudio fue de 2 casos por 100.000 personas. Y la edad media en promedio fue de 59 años, siendo ligeramente superior de la presentación en varones de 62%. Ahora, de los casos, de estos 65 casos descritos, encontrados, 51% de estos tuvieron diagnóstico de miastenia gravis ocular, es decir, que la manifestación inició y quedó a nivel ocular. Entonces, si hablamos de la miastenia gravis ocular, pues
ellos presentaron una incidencia anual de un caso por 100.000, y de estos, 18 casos progresaron a miastenia gravis generalizada en un lapso promedio de 13 meses, siendo su rango de evaluación de ellos de 2 hasta 180 meses de seguimiento. En cuanto a la fisiopatología, normalmente llega el potencial de acción al axón terminal. Esto provoca que haya un ingreso de calcio a través de los canales voltaje dependiente. Este ingreso de calcio permite la movilización de las vesículas que contienen acetilcolina con desplazamiento hacia la membrana, produciendo una fusión y por exofitosis liberar la acetilcolina, que estando ya en la unión neuromuscular, pues llega a los receptores de acetilcolina. Esto permite que se activen los canales de sodio, produciendo el ingreso y posteriormente pues la contracción del músculo, ¿no? Normalmente hay, digamos, liberación espontánea, ¿no? Liberación espontánea de acetilcolina. Y esto lo que nos traduce es con un mini potencial de placa terminal. Ahora, cuando llega el potencial de acción, ¿no? Desencadena ya un potencial de placa terminal mayor, ¿no? Más significativo. Ahora, ¿qué sucede en el caso de un cuadro de miastenia gravis? Pues llega el potencial, se libera la acetilcolina, pero a nivel de la unión neuromuscular, pues hay presencia de anticuerpos que van dirigidos contra los receptores de la acetilcolina. Tienen un comportamiento bimodal, bivalente, ¿no? Se acoplan fijamente al receptor, permitiendo que esto desencadene la activación del complemento y con ello la acción de daño por un complejo de ataque de la membrana. Además del daño receptor, esta unión del anticuerpo contra el receptor hace que este se internalice, haciendo que desaparezca, digamos, de la superficie de la membrana, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre en el caso del cuadro de miastenia, en el que vemos que principalmente se han identificado anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. No obstante, más de la mitad de casos vamos a ver que serológicamente, pues no hay, al dosarlos no vamos a encontrar anticuerpos dirigidos hacia los receptores de acetilcolina. Entonces, ¿cómo podríamos explicar en ese caso? Pues bien, hay otros anticuerpos dirigidos, digamos, a otros receptores también. Normalmente, lo que ocurre es que a nivel de terminal, pues se libera agrina, que acá está representado con esta bolita celeste. Esta, al ser, digamos, liberada, se va a acoplar a la proteína de baja densidad de receptor tipo 4. Y esta a su vez a la quirosina, a la quinasa específica de músculo. Este complejo permite que se pueda activar el receptor de la acetilcolina, ¿no? O sea, indirectamente participa en la actividad del receptor de la acetilcolina. Ahora, ¿qué sucede cuando hay anticuerpos dirigidos hacia estos, digamos, células diana? Principalmente describen el antimus, ¿no? El antiquinasa específica de músculo. Este se acopla al complejo, digamos, lo desnaturaliza y con ello, pues, interrumpe la función fisiológica de la quinasa específica de músculo por,
Y este es el que nos permite mantener y adaptar la sinapsis, ¿no? De esa forma, podríamos explicar fisiológicamente, fisiopatológicamente lo que sucede a nivel de la unión neuromuscular. Ahora, aquí por ejemplo vemos una microfotografía electrónica. La primera es una imagen normal, la siguiente una imagen patológica. Esta es una tinción dirigida a los receptores de acetilcolina. Entonces vemos que está, que comparada la imagen A con la B, la imagen B, que es la patológica, pues muestra menor tinción y además se ve alterada la estructura de la, donde se encuentran los receptores de acetilcolina. Ahora, la pregunta es, ¿por qué si todo nuestro cuerpo tiene, bueno, músculo estriado, por qué dirigirse principalmente o inicialmente a los músculos extraoculares? Pues bien, hay una serie de planteamientos hipotéticos y uno de ellos es en base a las propiedades intrínsecas que tiene el músculo extraocular. Describen cuatro. Por ejemplo, uno de ellos es porque este presenta menor madurez de plegamiento sináptico, combinado a la menor densidad de receptores que también posee para acetilcolina, es lo que reduciría el potencial de la placa terminal y con ello reduciría el factor de la seguridad para transmisión. Ahora, lo otro que también se plantea es que a nivel de los músculos extraoculares, los reguladores intrínsecos del complejo, del complemento, protegen la superficie postsináptica de la unión neuromuscular del daño de la miastenia que es mediado por el complemento. En el caso de presentarse una miastenia ocular, pues estos reguladores se encontrarían niveles bajos. Además de ello, debido a que la fuerza contráctil de las fibras tónicas características de, esto, de los músculos extraoculares, pues esta fuerza depende altamente de la amplitud del potencial de la placa terminal. Entonces, cualquier reducción resultaría en la pérdida de receptores de acetilcolina. Y finalmente, la tasa de estimulación de neuronas motoras extremadamente alta también podría ser que la sinapsis a nivel de estos músculos sea susceptible a fallas en la transmisión neuromuscular. Ahora, clínicamente, vamos a reconocer a un paciente con un probable o con una sospecha de miastenia gravis, básicamente por clínica extraocular, siendo la principal y la más frecuente pues, la ptosis palpebral, que puede ser unilateral o bilateral, pero generalmente empieza unilateral. También puede presentar diplopia vertical, horizontal u oblicua o cualquier combinación. Mientras la ptosis palpebral se va agravando, digamos, el paciente puede presentar visión borrosa. Ahora, algo que también refiere el paciente es la fatiga muscular. Generalmente ellos refieren despertar bien y conforme pasan las horas empiezan a sentir esta fatiga. Además de ello, también refieren que esta fatiga mejora cuando descansan o cuando duermen. ¿Y esto a qué se debe? A que espontáneamente al descansar, al dormir, a evitar hacer el esfuerzo muscular, digamos, se va concentrando calcio a nivel del axón terminal. Y ello va a permitir que espontáneamente, como se había descrito, siga liberándose acetilcolina, ¿no? O sea, permite el descanso o el dormir, permite que haya un acúmulo de calcio, con ello se pueda liberar espontáneamente la acetilcolina que quede. Ahora, clínicamente,
vamos a encontrar algunos signos. Por ejemplo, describen el signo de la cortina, en el que al elevar un párpado, vamos a ver que progresivamente va disminuyendo el párpado contralateral, ¿no? Ese es el que le han denominado signo de la cortina. Ahora, hay otra forma también de cómo clínicamente reconocer un cuadro de miastenia. Uno de ellos es que al aumento de la tosis, clínicamente, bueno, ¿cómo podríamos hacer? El aumento de la tosis, al mirar hacia arriba, hacia dirigir nuestra mirada hacia arriba, clínicamente lo que se va a traducir es que empieza a haber un descenso del párpado superior, ¿no? Aumenta la tosis. Ahora, también lo que podemos reconocer es a través del signo de contracción palpebral, que es el signo de Cohen, que es el que estamos viendo ahorita en el video, ¿no? ¿Qué significa esto? Que cuando al paciente hacemos mirar hacia abajo, pues por unos segundos, espontáneamente vamos a ver brevemente también una contracción del párpado superior, ¿no? Este signo tiene una sensibilidad de hasta 75% y una especificidad de 99%. Ahora, lo otro es que también si le hacemos abrir y cerrar repetidamente el párpado, vamos a ver una tosis también progresiva en el paciente. Aquí, por ejemplo, empezamos con el test de Simpson, ¿no? Que es el que le decía que al mirar hacia arriba, por algunos segundos, vamos a ver progresivamente cómo va descendiendo el párpado, ¿no? Al mantener la mirada hacia arriba, el párpado va a ir descendiendo. Ahora, el test de Gorlitz, en este caso a lo que se refiere es cuando activamente levantamos un párpado, pues el otro empieza a descender, ¿no? Y bueno, un test diagnóstico que se va a describir posteriormente es que colocándole un paquete de hielo en el párpado tóptico caído, ¿no? El que presenta la tosis, por unos 2 a 3 minutos, vamos a ver que va a haber una mejora de este, ¿no? Va a haber una mayor apertura. Ahora, también describen que hay presentaciones, 3 categorías de presentación clínica, descritas la primera como inicio temprano, que generalmente se presenta, es más frecuente en mujeres de menores de 50 años. La aparición tardía, propio mayor porcentaje de los varones, en este caso, como ya habíamos descrito, en mayores de 50 años, siendo su pico de 70 años. Y también en casos asociados a la presencia de un timoma. Ahora, lo que lo difieren estos tres es básicamente las características de anticuerpos, pues los tres la comparten. Lo que difiere exactamente es el complejo de histocompatibilidad mayor, además de la patología tímica que es la que está presente en la tercera, ¿no? Ahora,
¿Cómo podríamos llegar al diagnóstico? Pues hay que reconocer que el diagnóstico básicamente es a través de la anamnesis y del examen clínico, ya que las pruebas serológicas y exámenes y otros exámenes auxiliares pues son de apoyo, principalmente es a nivel de anamnesis y examen clínico. Entonces empezamos con las pruebas no farmacológicas. Ya habíamos visto un ejemplo de la prueba de hielo. Y bueno, también otra forma de cómo reconocer es a través del descanso, ¿no? Entonces, en este caso, la prueba de hielo, estamos viendo acá una imagen respecto a este test, en el que se coloca un paquete de hielo por 2 a 5 minutos y luego vamos a ver una mejoría, ¿no? Del cuadro del párpado comprometido, pues va a haber también transitoriamente una mejoría. Es por ello que describen que en estaciones de verano los pacientes con miastenia gravis empeoran, ¿no? O sea, vemos que hay un factor de temperatura. Lo otro también es la prueba del sueño o descanso, ¿no? En este caso, el paciente está en un cuarto oscuro durante 30 minutos, ¿no? Y al terminar este, vamos a ver también una mejoría clínica. Ahora, la prueba de hidrofonio o la prueba de Tensilon, pues es principalmente el hidrofonio es un inhibidor de la acetilcolina, de la enzima que degrada la acetilcolina, o sea, la acetilcolinesterasa. Este medicamento se va a colocar endovenoso, de forma endovenoso, y entre 10 a 30 segundos ya tendríamos que ver el efecto, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos un paciente con ptosis del ojo izquierdo que va a ser sometido al test de Tensilon y 30 segundos después, pues vamos a ver que hay mayor, que hay una mejoría clínica, ¿no? Ahora, en este caso la dosis inicial de hidrofonio es de 2 miligramos y a los 45 segundos ya tenemos que ver clínicamente este cambio. No obstante, si no lo vemos, podríamos llegar a aumentar la dosis de 2 en 2 y llegar hasta un máximo de 10. Basta con reconocer esta mejoría clínica, suspendemos y corroboraríamos un signo positivo. Ahora, este efecto pues es transitorio, nos dura solo unos 5 minutos. Ahora, en cuanto a los efectos adversos, es por ello que actualmente, digamos, no está en uso esta prueba, ya que hay una serie de efectos adversos, desde las más frecuentes y digamos menos lesivas hasta las más raras, pero mortales, ¿no? Entonces, la primera de ellas, la salivación excesiva, la sudoración, náuseas, las circulaciones, hipotensión y bradicardia. Ahora, también hay contraindicaciones. Pacientes con asma y arritmias cardíacas no podrían ser sometidos a esta prueba. Ahora, en el caso de detectar o evaluar la presencia de autoanticuerpos, generalmente en la mitad de los casos vamos a detectar anticuerpos contra el receptor de acetilcolina en suero. Pero el hecho de no encontrar, es decir, un resultado negativo, no excluye la enfermedad, ya que, como hemos visto, hay otros anticuerpos dirigidos a otras células diana. En este caso, el anticuerpo de receptor acetilcolina es un, mejor dicho, ambos son anticuerpos IgG. En el caso del receptor acetilcolina, pues es un IgG tipo 1 y tipo 3, de subclase 1 y subclase 3. En el caso de la quinasa específica de músculo, pues es un G4 y este se caracteriza diferente del otro que no activa complemento, ¿no? No obstante, es raro encontrarlo. ¿Dónde lo encontramos? Pues en casos aislados
o casos también de miastenia ocular. Por su costo es que los expertos recomiendan que primero pues se haga el primer examen, ¿no?, de anticuerpos, dosada de anticuerpos de receptores de acetilcolina, y si encuentran negativa la prueba, pues recién pasar y detectar los siguientes anticuerpos. No obstante, el hecho de que salga seronegativo cualquiera de estos dosajes no excluye la enfermedad, ya que se pueden encontrar niveles bajos de anticuerpos que pueden no ser detectados por los ensayos convencionales. Ahora, también hay las pruebas de electrodiagnóstica. La primera de ellas es la estimulación nerviosa repetitiva. Esta está presente en 50% de los casos, pero la principal evaluación es la electromiografía de fibra única, ¿no? Incluso es la primera en elección para cuadros de miastenia ocular. Este cursa con una sensibilidad de 90 hasta 100%, pero algunas literaturas lo han descrito solo como 60%. Ahora, digamos las desventajas de realizar este examen, esta prueba, es que tenemos que, depende del operador, o sea, tiene que, para tener un resultado confiable, pues tiene que ser realizado por un neurofisiólogo experimentado, además de la cooperación del paciente, ya que como vemos en la imagen se usan agujas, entonces ver cuánto tolera, ¿no?, el paciente. Ahora, en el caso de que realicemos la electromiografía, ¿no?, la primera, vamos viendo que el potencial va disminuyendo, ¿no? El primero es alto y luego va disminuyendo, y es por ello que vamos a ver una diferencia entre el primero y el quinto. Si esta diferencia es más de 10%, pues estaríamos frente a un cuadro de miastenia. Ahora, si esperamos 10 segundos, digamos, como descanso o que duerma el paciente, ¿no? En este caso, como descanso. Vamos a ver una recuperación del potencial. Y esto es lo que se denomina facilitación post ejercicio. Ahora, si durante tres minutos con un ejercicio, después de tres minutos, durante un ejercicio de un minuto, lo que vamos a ver a través de la electromiografía, vamos a ver pues que va a empezar a descender. Y esto es lo que se denominaría agotamiento post ejercicio. Entonces vemos que en todos estos hay un patrón, digamos, de U, ¿no? Pero ¿cómo reconocer si está mal hecho el examen? ¿Por el operador o en este caso porque el paciente no colaboró? Pues vamos a encontrar un patrón diferente, ¿no? Este, por ejemplo, es ejemplo de un error técnico, ¿no? Ahora, además de ello, también podríamos ayudarnos de imágenes, ¿no?, auxiliares, en este caso de una tomografía de tórax para detectar o hallar la presencia de un timoma. El timoma en sí, el timo, es un órgano en donde maduran las células T, ¿no? En este caso el timoma con la edad va involucionando. No obstante, muchos casos pues persisten, hay cuadros de hiperplasia, incluso de desarrolla timoma, que es una neoplasia epitelial, ¿no? Entonces, en el caso como ya se describió del tipo de presentación con un timoma, pues en ellos, quirúrgicamente, al extraerlos quirúrgicamente, pues vamos a notar una mejoría clínica. Ahora, muchos de los cuadros también de miastenia cursan con alteraciones tiroideas, por eso no está de más solicitar pruebas de función tiroidea,
¿no? Y en el caso de alguna sospecha de alguna u otra enfermedad autoinmune, pues solicitarla dirigida a lo que podemos estar sospechando. Ahora, en cuanto a lo descrito anteriormente, pues este es un cuadro que resume la sensibilidad y especificidad de los diversos test o exámenes que hacemos. Por ejemplo, en el caso del paquete de hielo, el test de paquete de hielo, pues describen de 80 a 100%, pero como se mencionó, también actualmente la literatura lo describe incluso en una presentación, una sensibilidad de 60%. ¿No? También está el test del sueño, el test de Stensilon, el dosaje de anticuerpos y los estudios de electromiografía. Ahora, entonces, ¿cómo este es un algoritmo del diagnóstico? Entonces, realizando la evaluación clínica, pues consideramos los diferentes test ya descritos, los exámenes auxiliares. Si sospechamos de alguna patología estructural, pues a nivel cerebral, podremos solicitar una resonancia magnética. Pero si esto no hay y sospechamos clínicamente de miastenia gravis, en este caso la ocular, pues dosamos los anticuerpos, ¿no? Principalmente los anticuerpos dirigidos hacia los receptores de acetilcolina, que está presente en la mitad de los casos. No obstante, si este resultado sale negativo, pues podemos pasar a lo siguiente, que es detectar los anticuerpos dirigidos a la quinasa específica de músculo y los anticuerpos dirigidos a la proteína de baja densidad del receptor tipo 4. ¿No? En este caso, la primera se encuentra, podemos hallar en 5% de los casos de miastenia ocular y la otra en el 20% de los casos. Ahora, si estas pruebas, si estos resultados serológicos salen negativos, salen cero negativas, pues nos ayudamos con los exámenes electrodiagnósticos. Pero si salen positivas, pues estaríamos con el diagnóstico de miastenia gravis ocular. Ahora, si estos estudios electrodiagnósticos fueran negativos, pues igual no estaría de más considerar lo que se dice la prueba terapéutica, ¿no? Y repetir el dosaje de anticuerpos en un lapso de 6 a 1 año. Ahora, es importante, si bien es cierto, nos podemos ayudar clínicamente y a través de la anamnesis para llegar al diagnóstico, es necesario citar algunos diagnósticos diferenciales que también pueden presentar clínica extraocular o ocular. En este caso, la miastenia pues cruza principalmente con clínica extraocular, pero si la ptosis es significativa, ocluye el eje visual, pues también presentarían visión borrosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, el principal diagnóstico diferencial es la oftalmopatía tiroidea. A diferencia de la miastenia, pues este no causa ptosis o debilidad de los músculos. También se citan las miopatías mitocondriales, que a diferencia también de la miastenia, pues la diplopia suele estar ausente. Las neuropatías craneales, aquí generalmente más bien vamos a ver afectación pupilar, algo que no encontramos en la miastenia gravis. En el caso de la distrofia muscular oculofaríngea, pues la diplopia es menos común. En el caso de la distrofia miotónica, pues esta, además de los síntomas descritos, pues van a cursar con otros, digamos, compromisos de otros músculos, presentando cuadros de disfagia, de disartria, ¿no? Los síndromes miasténicos congénitos, pues generalmente debemos considerarla, ¿no? En este caso también. Las miopatías congénitas, generalmente hay compromiso vulvar, ¿no? Además de la debilidad extraocular.
La euforia descompensada, pues típicamente es superado por algunos mecanismos compensatorios, algo que no encontramos en la miastenia gravis. Y en el caso de la insuficiencia de convergencia, esto principalmente tiene como antecedente un trauma o una isquemia o cuadros neurodegenerativos. En cuanto al tratamiento, es dos enfoques. Uno que es dirigido hacia los síntomas y otro al cuadro de fondo que es el del compromiso autoinmune, ¿no? Entonces, a nivel de síntomas, la terapia sintomática pues la podemos realizar a través de dispositivos de asistencia local o principalmente inhibidores de la acetilcolinesterasa. Entonces se describen cintas, parches, lentes de contacto opacos, ¿no? La cinta es para poder elevar la dosis en el caso de cuadros leves y establecidos, ¿no? Los parches cuando quizás esto ya ha progresado y hay diplopia, ¿no? Al igual que los lentes de contacto opaco. Los prismas, en el caso de que sea una diplopia crónica establecida, nos podemos ayudar de los prismas. Ahora, en cuanto a los medicamentos, principalmente el uso de la piridoxitmina, que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, ¿no? Generalmente, su dosis inicial es de 30 a 60 miligramos, pero podríamos llegar a 90 hasta 120 administrándolo cada 3 a 4 horas. Esto, en el mejor de los casos, describe una efectividad en 20 a 40% de los casos. Ahora, como tiene un compromiso autoinmune y no vemos mejoría con el inhibidor, podemos iniciar prednisona. Generalmente son dosis bajas, ¿no? De 5 miligramos, 10 miligramos, pero podemos progresar hasta 40 miligramos día por un promedio de 4 meses, ¿no? Y esto lo que nos permite, el hecho en muchos estudios describen que podríamos iniciar el inhibidor más la prednisona, ¿no? Y esto lo que nos traduciría es el tratamiento inicial con estos dos medicamentos pues no va a permitir que haya una mayor incidencia de remisión, una mejoría clínica y un menor riesgo de conversión de miastenia ocular a miastenia gravis generalizada. Vemos que la efectividad de esto es hasta un 80%. Ahora, si en este caso, por ejemplo, el paciente prioriza una resolución rápida de los síntomas, pues podemos empezar con una dosis de 0.5 miligramos por kilo por día, que eso significa pues no iniciar con como se había descrito, ¿no? Bajo y vamos escalando, ¿no? Ahora, respecto a la terapia dirigida al proceso de autoinmune, pues hay una serie de medicamentos. El más frecuente y más usado es el micofenolato de mofetilo, de 100 miligramos cada 12 horas. También la azatioprina, de 2 a 3 miligramos por kilo por día. Si estos, no vemos una mejoría clínica, pues podremos pasar a unos medicamentos menos comunes en cuanto a uso, por la serie de efectos adversos que tiene, como los etracrolimos y la ciclosporina. En cuanto al plasmaféresis y la inyección intravenosa de inmunoglobulinas respecto al cuadro de miastenia ocular, pues no se ha visto una mejoría. Es por ello que no se recomienda. Ahora, si estamos frente a un cuadro de un paciente con timoma, pues debería extraerlos quirúrgicamente. No. Ahora, no obstante, esto nos va a permitir más bien que haya una regresión de síntomas y una reducción de riesgo de progreso a miastenia generalizada. En cuanto a la blefaroplastia, se le puede hacer en aquellos cuadros de tosis crónicos establecidos. Si bien es cierto, la enfermedad, digamos, puede ondular, esto lo podemos aplicar en los cuadros crónicos,
no establecidos, al igual que la cirugía de estrabismo. Si vemos una diplopia crónica establecida de 6 meses, pues podría ser sometido a cirugía de estrabismo. Entonces, este es un algoritmo, digamos, de cómo podemos llegar al tratamiento. Una vez diagnosticada la miastenia ocular y estamos frente a un cuadro de timoma, ¿no? Pues quirúrgicamente hay que extraerla. Si no es así, pues empezamos con una dosis de piridistomina y además de las terapias no farmacológicas. Si hay una respuesta óptica óptima, pues mantenemos la dosis, digamos, o la optimizamos. Si hay una prueba pobre respuesta, pues iniciamos corticoides. No obstante, como mencioné, el hecho de iniciarle las dos nos da muchas ventajas, ¿no? Ahora, en este caso, si bueno, hay una buena respuesta, pues vamos a ir disminuyéndola. Pero si no, pues tenemos que iniciar con medicamentos inmunosupresores, ¿no? Igual, si esta hay una buena respuesta, pues mantenerla y si no, cambiarla. Y bueno, finalmente, para mencionar, ¿cuáles son los riesgos o los factores de riesgo de conversión de una miastenia ocular, ¿no? Clínicamente ocular, se vuelva una miastenia gravis generalizada. En este caso describen principalmente a nivel del dosaje de serológicos de anticuerpos, ¿no? Principalmente de receptores de acetilcolinesterasa, de acetilcolina. También la presencia de timoma, un estatus, un acompañamiento de una enfermedad tiroidea, ¿no? El hecho también de un examen electromiográfico patológico, y bueno, los test también descritos. Eso sería todo, doctores. Muchas gracias por su atención. Buenos días. Felicito. ¿Cómo estás? Felicito a la doctora. Ha hecho una exposición bastante completa y poco que decir, pero sería interesante que si hay algunas preguntas para poderlas contestar yo y tanto la doctora para que sea un poquito más interesante esta exposición. Agradecería algunas preguntas o algunos aportes. Ah, buenos días, chicos, a todos. Doctora Quiroz. ¿Cómo estamos? Como les dije desde cada vez que, primero felicito a Miluska, muy buena tu exposición. Como siempre les digo, los pacientes no vienen con un rótulo, ¿no? Miastenia o glaucoma o qué sé yo. Vienen con el síntoma. Y ahí es donde nuestro cerebrito comienza a funcionar, ¿no? Y mientras más nuestro cerebro esté alimentado con conocimiento, pues vamos a tratar al paciente de la manera más adecuada. Bueno, con este preámbulo les digo, pónganse en su cabecita, ¿qué hacen con un paciente que viene con tosis? No como la tosis de la foto, ¿eh? Una tosis media. ¿En qué piensa? Y viene porque le fastidia la tosis. ¿Qué es lo primero que harían con ese paciente? Primero saber si es fluctuante, ¿no? Esa tosis. Perfecto, perfecto. ¿Quién respondió? El otro, no, pues no vale. Hay que hablar algo. Sí, exactamente. Como dijo el doctor Ascarza, el ver si es fluctuante. O sea, ¿a qué nos indica esto? Pensar en la anamnesis. Hacer una buena anamnesis, ¿no? La anamnesis nos va a encaminar hacia la posibilidad diagnóstica. Porque, como bien has dicho, Miluska, hay bastantes diagnósticos diferenciales, pero cuando la enfermedad ya está dada, ya es típica, ya es grande, ya es
es florida, es la palabra, ¿no? Sin embargo, cuando recién comienza, por ejemplo, una oftalmopatía tiroidea, lo pusiste es como que no es un diagnóstico diferencial, ¿no? Pero si no haces una buena anamnesis, una oftalmopatía tiroidea puede presentarse con una mínima ptosis del ojo contrario al que está haciendo la retracción. No sé si me dejo entender. Uh-huh. Una oftalmopatía tiroidea de un ojo está haciendo retracción. Sin embargo, y pareciera que el otro ojo está en ptosis. Uh-huh. ¿Ok? O a veces la limitación de la elevación hace contractura del elevador del ojo contrario y se produce una ptosis en el ojo que está alterado. Una pseudotosis, no es una ptosis, sino una pseudotosis. Entonces, esa es cuando es monocular, ¿verdad, doctora? Cuando es monocular, claro, cuando es monocular. Entonces, para la miastenia, lo más importante es la anamnesis. Porque, como bien lo han dicho, las pruebas farmacológicas como el hidrofonio, el mestinón, casi no se utilizan. Es más, a veces se utilizan y no siempre son efectivas para miastenia ocular, ¿no? Y muchas veces la miastenia se presenta solo como miastenia ocular y no hay modo. O sea, la clínica, la anamnesis es lo más importante. Y la prueba del hielo, que se ve muy bonito en la exposición, pues es efectiva en menos del 50%. Entonces viene un paciente con tosis, le ponen el hielo, no responde, carimbas, le tratan de hacer la prueba del cansancio, pues cuando es reciente no siempre se ve, ¿no? Entonces tienen que usar todo lo que saben y todo lo que pueden hacer clínicamente para poder diagnosticar la miastenia, porque no hay otra manera. Eso es lo que quiero decirles, ¿no? Doctora, hace poco nos llegó un niño de 4 años que hacerle la test del hielo fue verdaderamente bastante difícil porque lloraba, saltaba por todos lados. Para ellos me parece difícil. Así que optamos por la test del sueño, lo cansamos bastante y que se durmiera, y nos resultó bastante confiable lo que salió, lo documentábamos, le tomamos fotos. Y bueno, hay que valorar esta parte, ¿no? Sobre todo en los niños. Así es. Tal vez el sueño sí es mucho más efectivo. El sueño sí, es bien difícil que un paciente que esté con una miastenia, sobre todo inicial, no responda al sueño, ¿no? Eso sí es así típico. Ahora, si el niño duerme y se despierta con la tosis, no es miastenia. Eso ténganlo claro. Sí, gracias. Ahora, voy a complicarle la clínica. Si bien es cierto, como mencionó la doctora Toribio, la miastenia ocular muchas veces se puede asociar a problemas de orbitopatías distiroideas. En todo caso, si nos encontramos ante un problema de diplopía, ¿a qué le achacamos? ¿Cuál es el responsable de los dos? A ver, perdón, dijiste si tiene oftalmopatía tiroidea y miastenia. Al mismo tiempo. A ver, lo que pasa es que en la orbitopatía tiroidea suele haber proptosis, ¿no? Mínima. Entonces, si tenemos un paciente que podría tener una ptosis o una pseudotosis y estamos en duda y encontramos una mínima proptosis, ¿cómo vemos la mínima proptosis? Cuando miramos al paciente de arriba para abajo o de abajo para arriba y vemos que un ojo está un poco más delante del otro, nos da una idea de que podría ser un Graves y pedimos una tomografía o resonancia, ¿no? Para ver los músculos, porque cuando
se produce esto, ya hay alteración en los músculos extraoculares. Generalmente, la miastenia ocular tiene predilección por los músculos que inerva el tercer par. Entonces, aquí esperaríamos un problema en la adducción, ¿verdad? Claro. Y en la distiroidea, lo que vamos a esperar un problema en la abducción, sí que fuera una diplopía horizontal, por el problema que hay de restricción, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, es, de alguna también, forma esto nos puede ayudar, ¿no? Nos puede ayudar, claro que sí. Gracias. Oscar, buenos días, ¿qué tal? ¿Y las pupilas cómo son? Las pupilas no están comprometidas para nada porque son no tiene receptores para acetilcolina, son músculos lisos, no dependen nada de esto. No hay compromiso pupilar. Claro, entonces eso es importante, ¿no? Para descartar si tienes una ptosis, ¿no? Y que hay compromiso pupilar para hacer diagnóstico diferencial. Ahora, un diagnóstico diferencial también con el síndrome de Meyer-Fischer, ¿no? En que también hay compromiso de músculos extraoculares, pero encontramos también atasias, arrefresias, pero aquí sí hay compromiso pupilar, por lo menos hasta un 50% puede haber compromiso pupilar. Claro, y ahí hay otra cosita también cuando los niños con miastenia son muy pequeñitos, y hay dudas si esta ptosis es desde el nacimiento o no, porque a veces eso no lo tiene muy claro, pues pedimos fotos, tal y cual. Y nos encontramos ante una real parálisis del tercer nervio congénita. No vamos a tener midriasis, al contrario, podríamos tener miosis. ¿No? Eso es muy interesante tenerlo en cuenta. Porque claro, una parálisis del tercero lo asociamos a midriasis, ¿cierto? Pero cuando es congénita, no siempre encontramos midriasis. ¿Sí? ¿Eh? Es muy interesante todo esto. Buenos días. Una preguntita para la doctora. Otra patología también, en cuanto a la miopatía mitocondrial, el alcance de diagnóstico más a la mano, ¿cuál sería? ¿El alcance diagnóstico? Sí, para el diagnóstico. Generalmente es biopsia, ¿no? Biopsia del músculo. Ahí encontramos alteraciones a nivel de las fibras, de los haces mitocondriales, de las fibras, de los componentes de la fibra muscular. Hay un tipo de tinción que es casi específico para este cuadro. Okay. Aparte del cuadro clínico es distinto, ¿no? ¿Perdón, Charles? Sí. No, preguntaba si ustedes, como está descrito también como una oftalmoplegia, en algunos casos junta, claro, con un tema sistémico, pero ¿han tenido algún paciente de estos o es muy infrecuente? Yo no he tenido ningún paciente, pero a ver, ¿qué hacemos con un paciente que sospechamos que tiene miastenia y no tenemos el cuadro muy claro? Porque la miastenia, en tu pregunta, Charles, en la miopatía mitocondrial tenemos alteraciones de otros músculos, no solo de los músculos extraoculares. Pero claro, en la miastenia también podemos tener eso. ¿Qué es lo que hacemos aparte de la clínica, ¿no? Que podría, cuando no la tenemos muy clara? Pues nos ayuda mucho los anticuerpos. Los anticuerpos. El problema es que no lo tenemos a la mano. En el hospital no hay anticuerpos receptores de acetilcolina, pero sí los hay en ROE. Cuestan 500 soles y se le dice al paciente, pues porque si hay duda, tenemos que ver la manera, ¿no? Y el anticuerpo sí es una ayuda muy fuerte, ¿no? Demoran 15 días, porque no lo hacen acá, y eso ayuda a tener claro el diagnóstico, ¿no? Sí, y en caso de que sospechemos en una miopatía de otra índole, como bien dijo el doctor Ascarza, pues la biopsia nos ayuda mucho, ¿no?
Muchas gracias. Miluska, ¿hay algunos medicamentos que están contraindicados en leucemias que podríamos empeorarlos? ¿Algo sobre eso revisaste? Doctor, encontré que principalmente la penicilamina era el que estaba contraindicado. Absolutamente, sí. Pero también están los aminoglucósidos y los relajantes musculares, polarizantes o no polarizantes. Los demás, hay otros medicamentos que lo mencionan, pero en realidad no está comprobado. Generalmente son los que hemos mencionado. A ver, ¿puedo decir algo también? Permíteme. Claro que sí. Mosquita. Sí es verdad, o sea, lo que han mencionado son totalmente contraindicados, ¿no? Pero hay algunos que hasta por lógica no lo recomiendan no usar, ¿no? Como los antihistamínicos, que ya sabemos que producen pues relajación muscular. También los antimicóticos. Increíblemente la soya, los derivados de la soya, ¿no? Por un problema inmunológico. Y esas son cosas pues, que las usamos en el día a día, ¿no? Que los pacientes no siempre saben que eso empeora su cuadro. Eso es. Y en cuanto al cuadro del síndrome de Eaton-Lambert, ¿de repente puedes mencionarnos algo, doctora? Básicamente se diferencia en su mecanismo fisiopatológico, es que estos anticuerpos están dirigidos, pero contra los receptores, digamos, de la membrana presináptica. O sea, evita la liberación de acetilcolina, ¿no? A diferencia de miastenia gravis, que la célula diana está a nivel de la membrana postsináptica, ¿no? Y los anticuerpos dirigidos hacia esa zona. Porque clínicamente cursan con cierta similitud. A grosso modo sí, pero podemos diferenciarlo de repente con el ejercicio. Con el ejercicio mejora. Mejora. Uh-huh. Sí. Mejora. Cierto. Sí. Y no es un ejercicio, digamos, extenuante, nada. El hecho de estar solamente haciendo abrir y cerrar las manos, vamos a ver la mejoría, ¿no? ¿Alguna pregunta o acotación? Bueno, creo que eso sería todo. Muchísimas gracias por las cotaciones, la información sobreagregada. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Un buen día para todos. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, Miluska. Muy bien, gracias. Gracias, Miluska. Buena exposición. Hasta luego, buenos días a todos. Gracias, Miluska. Hasta luego. Gracias, Miluska. Buena exposición. Gracias. Gracias. Gracias, doctora Escarza, por la... Bye, bye, cuídense. Gracias, Oscar. Nos vemos. Gracias. Buen día, felicitaciones. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llamó a Estados Unidos a intercambiar garantías de no injerencia en asuntos.